La Comisión de Producción y Promoción del Empleo en el Consejo Municipal tiene un foro creado, el foro PYME, con la clara intención de una convocatoria y un trabajo conjunto con las empresas pymes de la ciudad y de la región, que son clave en la generación del empleo, en la tradición empresarial de nuestra región, digamos, lo que significa la industria desde el punto de vista hasta de lo familiar, las empresas familiares, y además un anclaje en lo que es la industria local, que es de referencia a nivel no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el polo frío más importante de nuestro país, aquí sobre Ovidio Lagos. Y ese foro se había formado unos años atrás con esta idea, que cada sector del Estado, cada Estado pudiera poner a disposición las políticas públicas en defensa de la industria, en sostenimiento de la industria y de las pymes, pero para poder optimizar esas herramientas, ¿no? Porque teníamos tres estados muy activos. Teníamos el Estado Nacional muy presente con los gobiernos de la municipalidad y de la provincia de Santa Fe. Años después, pocos años después, tres años después, logramos constituir por primera vez este foro en un contexto absolutamente diferente al del momento de su creación y que justamente fue la iniciativa que hicimos hace pocos días atrás, un foro donde tanto las y los empresarios pymes e industriales de Rosario y de la región tuvieran una posición y una clara necesidad de decir cuáles son las políticas públicas que sí necesitan como sostenimiento. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación, Javier Milei, no solamente que agrede a los colectivos de trabajadoras y trabajadoras, a los trabajadores organizados en sindicatos, a las mujeres, sino que claramente tiene una mirada de destrucción del Estado y de destrucción de la industria nacional. Lo que hoy se está debatiendo en el Congreso de la Nación, entre otras cosas, que es el régimen de incentivo a la industria local, conocido como RIGI, es un intervencionismo del Estado absoluto, ¿no? Contradictorio a todo esto que viene diciendo y sosteniendo Milei de que el Estado no sirve para nada y que no hay que hacer intervencionismo. El RIGI, que es su propuesta, avanza en lo que es la garantía y la protección del Estado a las industrias. ¿Pero a cuáles industrias? A las que tienen más de 200 millones de dólares. Y que está muy bien que nosotros debatamos qué pasa con las grandes inversiones para poder generar en nuestro país más trabajo y mejor calidad de vida. No tenemos que tener miedo a ese debate, pero el Estado lo tiene que conducir. Ahora, es una contrapartida y es un gran favoritismo para los grandes capitales e inversiones extranjeras, básicamente. Hay algunas nacionales, sí, pero básicamente las extranjeras para poder atraerlas, contra el momento que están atravesando la industria nacional y local. Porque, por ejemplo, en este régimen de incentivo lo que se propone es liberar de cualquier tipo de presión económica, de cualquier tipo de impuestos o tasas, y sí a la industria local. La industria local, además, las tasas y los impuestos que aporta el Estado Nacional tienen que ver, primero, con lo que significan los aportes para trabajadores y trabajadoras. Pero segundo, dos grandes ejes que no están contemplados en esta iniciativa de Milei. Uno es la protección del ambiente. Y por el otro lado, es justamente lo que se devuelve en materia de educación. Porque la industria local necesita de mano de obra formada en nuestro país. Por eso también que hay un círculo donde hay una devolución de parte de la industria local en vínculo con el Estado y que se tiene que volcar a las escuelas técnicas y a toda una mirada que es dar buen trabajo y que el trabajo y que el producto de ese trabajo también se pueda consumir en nuestro mercado. No solamente eso, sino que el resultado del foro, donde estuvo la Bolsa de Comercio, la Federación de Industriales Santafesinos, la Unión de Industriales de Rosario y la Región, estuvo CAME, APYME, un sinnúmero de cámaras que también se dedican a la industria local y de la región, y que además hemos invitado a las y los 19 diputados nacionales que representan la provincia de Santa Fe y los 3 senadores nacionales. Y hoy ya tienen
en su despacho, en sus comunicaciones, en sus teléfonos y en sus correos electrónicos todo el informe para que puedan tener un posicionamiento acerca de lo que dijo la industria y el empresariado local acerca de las necesidades que tiene en este momento histórico y económico determinado. Hemos presentado y hay un número de expediente que ya está ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación y también en la Cámara de Senadores de la Nación. Así que nuestros representantes nacionales tienen que tener en cuenta y tienen que escuchar lo que han dicho todos los sectores de la industria y de las empresas local a través del foro. Estamos construyendo un espacio que será, sin lugar a dudas, de mayor comunidad, que es lo que necesitamos en el peronismo. El peronismo hace tiempo que dejó uno de sus principios fundamentales, que es la recreación y el fortalecimiento de la comunidad. ¿Qué se habla de comunidad? Es justamente la escucha del vecino, de la vecina, la escucha de nuestros afiliados en cuanto a lo que representamos. Y nosotros representamos, la gente nos vota por una representación concreta que es la defensa de los intereses del pueblo, la defensa del trabajo, la justicia social y nada que ver con la casta. Cuando el peronismo deja de lado alguna de sus históricas banderas, perdemos el rumbo y hoy estamos en una crisis absoluta. Por eso tenemos que recuperar comunidad y fortalecer a todos los espacios, no solamente una construcción de arriba hacia abajo. Eso está casi viejo, está perimido. Necesitamos recrear otras formas y es sin lugar a dudas teniendo en cuenta la opinión y la construcción del otro. Por eso es que estoy convencida que hoy esta construcción nueva de la que estoy tan, me tiene tan animada, porque creo que es una apuesta a escuchar a todos los sectores, a todas las organizaciones, a las organizaciones sociales, porque con el peronismo solo no alcanza. Sí alcanza cuando uno escucha al ciudadano y la ciudadana lo que quiere. Cuando un vecino te dice que hace 30 años se escucha lo mismo, tiene razón. Yo no creo que ninguno de nuestros vecinos, ningún argentino, ninguna argentina haya votado a Milei contra sí mismo. Lo que claramente ha hecho Milei es dar cuenta de una situación de desesperanza que tenía el ciudadano y que claramente nadie tenía en cuenta lo que sí decía en su campaña política, que era el saqueo del Estado, la destrucción del Estado para poder, digamos, constituir un nuevo Estado, una nueva organización para sus amigos, porque Milei no es Milei. Milei representa, es el mascarón de proa de un montón de alianzas económicas que vienen por nuestros recursos naturales, por las riquezas que tenemos en Argentina y además por la riqueza de cada trabajador y trabajadora. Porque el insumo laboral, que es cada uno de nosotros, cada persona, es justamente riqueza. Y en ese sentido estamos lejos de la justicia social que siempre hemos propuesto por parte del peronismo. Por eso es que en este momento tenemos que bajar absolutamente a las bases, escuchar a cada organización, escuchar a cada vecino y vecina, escuchar profundamente qué es lo que quiere cada peronista con el partido y no solamente con el partido como una estructura electoral. Si nosotros volvemos a hablar de lo electoral hoy, otra vez vamos a fracasar. Necesitamos recrear un proyecto nacional, popular, feminista, que nos contenga a todos y todas, pero que además parte de un diálogo. En ese diálogo se van a tomar las decisiones que necesitamos, caminando en conjunto con otras organizaciones, sin lugar a dudas. Mucha sinceridad, porque nosotros estamos hoy atravesando, además de todos los grandes problemas, un enorme problema de representatividad política, porque la sociedad dejó de creer en aquellos en los que había depositado su voto o su esperanza o quienes había acompañado a construir una instancia nueva. Entonces, en ese sentido, muchísima sinceridad, ponerse a disposición de cada vecino y cada vecina, pero con la idea de que no es escuchar solamente, es construir en conjunto. Digamos, de nada vale llegar a un lugar electoral cuando a los 10 minutos te das vuelta y estás haciendo otra cosa. Por eso es que la autocrítica, que nos faltó y nos faltó muchísimo de autocrítica como peronismo, hoy la tenemos que poner en acción. Es en las calles, es acompañando los reclamos, es acompañando a cada vecino y cada vecina en lo que necesita como acción concreta, en el hospital, en un centro de salud, en el tema del colectivo. Nosotros no acompañamos el aumento del colectivo. ¿Y por qué no lo acompañamos? Porque sabíamos que iba a pasar esto. Sabíamos que el aumento del colectivo solo no iba a servir y sí necesitamos de acciones en que en conjunto se pueda salir adelante. Ahora, un iluminado no sirve.
tiene que ser la sociedad con aquellos que eligió como representante. En conjunto, individualmente, la salida es muy cortita.